animado a venir la jornada, primero el hecho de que soy estudiante de trabajo social y que me preocupa, estoy a punto de acabar y me preocupa lo que me pueda encontrar cuando vaya a trabajar, tanto a nivel de condiciones laborales, de si, bueno, si va a haber trabajo, si va, qué tipo de trabajo va a haber, como a nivel de mi propia práctica profesional, hasta dónde voy a poder realizar mi trabajo bien, ¿no? Bien y que ayude a la gente. Pues me animó el hecho de que fuera un encuentro del sector social y comunitario y el hecho de hablar con compañeros y compañeras que no conozco y también como formación. Bueno, una de mis compañeras también ha comentado eso de para aprender unos de otros. Lo que me hizo decidirme fue, por un lado, que recibí la información a través de una amiga, bueno, que es también compañera y que hemos estado mucho tiempo trabajando juntas políticamente y tal, y que ella me lo enviara ya era un buen principio. Y luego yo tenía muchas ganas de ver por fin un movimiento social protagonizado por profesionales o gente que intentamos ser profesionales de la acción social. Y creo, o sea, pensaba que podía ser un espacio crítico interesante. Hay mucha gente que está preocupada, mucha gente que busca un espacio, busca compartir lo que le está pasando. Mira, la sensación es que el panorama está fatal porque nos están dando palos por todos lados, ¿no? Nos están dando recortes y un poco rollo y a la vez como un poco de alivio de ay, yo estoy fatal, pero todos estamos igual de fatal, o sea, la problemática no es mía, no es algo individual, sino que esto también me alivia ver que bueno, que es algo colectivo y tal. Luego la sensación de que si estamos aquí es porque creemos que podemos hacer algo, o sea, tampoco es la indefensión aprendida de ah, me están dando palos por todos lados y no sé qué hacer, mira, me junto y vamos a ver lo que surge, ¿no? Bueno, la sensación un poco apocalíptica de que la situación está muy chunga, ¿no? De que todo el mundo está pues bastante jorobado, cada uno en su ámbito y cada una, pero también la sensación de que hay ganas de organizar la respuesta, ¿no? Y eso, en ese sentido, pues optimista y animada. A diferencia de otros sectores, el sector del ámbito social, aunque sea naranja, está muy verde, ¿no? Y eso tampoco es nada nuevo, ¿no? Te vas a la calle, te vas a la gente que se está moviendo, a la gente que está denunciando y organizándose, y lo puedes percibir, ¿no? Lo puedes percibir. Y creo que la gente que participa y que estaba mencionando los problemas que tiene y lo que se tiene que hacer y las propuestas y todo esto, lo que creo que lo que hay debajo es la necesidad de organizarse y afrontar los problemas que tienes delante. Te diría que se implique, ¿no? Y además es que es uno de los leitmotiv de las profesiones estas de la intervención social y del ámbito social. Es decir, yo estoy estudiando y a mí lo que me enseñan es la organización, el cambio, ¿no? La gente, superar los problemas, afrontarlos, compartir, acompañar. Y eso, como profesionales, pues desde fuera, porque yo soy estudiante y no lo vivo en primera persona, desde fuera tengo la impresión de que no se hace mucho, ¿no? Y creo que es prioritario. Yo le digo que está guay, o sea, que es positivo juntarse y compartir malestares, porque cuando una se desahoga y saca el malestar, también surgen los deseos, las propuestas, es como
vamos a sacar la mierda y lo feo, porque aquí está y vamos a verlo, pero ¿dónde está nuestra creatividad? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Nos están dando palos por todos lados, pero ¿cómo reaccionamos ante esto? Pensando colectivamente, con creatividad, con poco dinero, pero con ganas de hacer algo. No se sabe muy bien qué, ¿no? Cuando en sanidad la gente de los hospitales se está moviendo y está... está respondiendo y está organizándose, lo están haciendo los de sanidad, no lo está haciendo la gente de la calle, lo está haciendo la gente que vive el problema y que es la protagonista de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y creo que tanto educadores sociales como psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, 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 tienen que hacer lo mismo. Bueno, yo creo que no se puede ser educadora social, trabajadora social, o sea, no se puede ser profesional de este ámbito sin intentar transformar la realidad. Y yo creo que vivimos en una sociedad injusta y que tener que cambiar muchas cosas es algo que tenemos que compartir y poder debatir, analizar y organizarnos para transformarla.